pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Una vida en 3D. Vivimos en un universo tridimensional, de momento, pues aún no se han descubierto nuevas dimensiones con las que podamos interactuar, y lo largo, alto y ancho sigue configurando nuestro mundo y por consiguiente nuestras vidas. Sin embargo, en la Biblia encontramos una referencia a algo diferente sobre este concepto, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura. Carta a los Efesios, capítulo 3, versos 17 y 18. Resulta curioso que no fuera Einstein o alguno de tantos genios que ha habido sobre la Tierra el que entendiera y nos diera a entender que hay algo más que lo alto, largo y ancho de la vida y de las cosas, que también está lo profundo, y es que en lo que se refiere a la vida y al mundo espiritual, lo profundo es algo de suma importancia y que tendríamos que tener muy en cuenta. Longitud, la largura de nuestra vida. En verdad, esta puede ser la más fácil de comprender de las dimensiones en que se mueve nuestra vida. La largura de días, el tiempo que Dios tiene a bien disponer para cada uno de nosotros y del que, gracias a Dios, somos ignorantes. Es precisamente ese tiempo, a lo largo de nuestras vidas, el que aún tan fácil de comprender, llegado el momento de su final, nos resulta tan difícil de aceptar. Altura. Podríamos describirla como la parte de nuestras vidas que busca acercarse a Dios. La altura es una de las partes más importantes de cada ser humano y, por desgracia, también suele ser de las más descuidadas. Sin embargo, si lo meditamos con detenimiento y comprendemos de la importancia que tiene el hecho de que todas las partes de nuestra vida interactúen entre sí, comprenderemos que la altura de nuestra vida es imprescindible para que la largura tenga un propósito. Anchura. Esta es posiblemente la dimensión de nuestras vidas con la que podríamos tener más problemas. ¿Por qué? Porque a todos nos gustan los caminos anchos, cómodos y seguros. A nadie le gusta caminar en estrecho, y sin embargo, Dios es a donde nos lleva a caminar, por lo que vivimos en una constante dicotomía entre lo que deseamos y lo que necesitamos, que por cierto, rara vez confluyen. Por lo tanto, nos encontramos con que a lo largo de nuestro caminar, nuestra altura de miras, en lo que a nuestra vida espiritual se refiere, será la que nos ayude a entender que nuestro camino tiene la anchura justa que Dios quiere que tenga. Profundidad. ¿Y qué es esto en mi vida? Sin duda, cuando nos movemos en lo eterno y nos relacionamos con lo divino, la profundidad no es que sea importante, no, es que es necesaria. ¿Cómo vamos a comprender los conceptos que Dios quiere traer a nuestras vidas si no es a través de un entender con profundidad espiritual? Como veíamos antes, largura, altura y anchura son cosas que en nuestras vidas espirituales existen e interactúan y dependen una de otra
por lo que determinan la profundidad de nuestra vida espiritual. No podemos pretender tener profundidad espiritual cuando a lo largo de nuestras vidas nuestras prioridades no pasan por elevar nuestros ojos y nuestro espíritu al Dios Creador, y en nuestro caminar esquivamos el camino angosto. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 5 y 6. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.